Pero hasta aquí estamos haciendo solamente longitudes, distancias. Pero hay otras cantidades que necesitamos para conocer cómo cambian las cosas. Esa otra cantidad es el tiempo. Bien. Porque estos cambios no son instantáneos. Hay una cuarta dimensión perpendicular a estas tres, a X, a Y y a Z, que es el tiempo, respecto a la cual cambian las cosas. Es decir, este punto estaría en X1, Y1, en el tiempo T1, y estaría en X2, Y2, en el tiempo T2. Marco en el tiempo T3. Todo por el cable C4. Ok, entonces, quiere decir que así como hay un cambio de posición, que es la longitud, que se mide por la distancia, que es la longitud, hay un cambio de tiempo. Diríamos que, puedo yo relacionar no solamente el cambio de posición respecto a las dimensiones en un espacio tridimensional, o bidimensional, o unidimensional, sino que también respecto a esa cuarta dimensión llamada tiempo. Vamos a regresarnos a analizar un cambio de posición en un universo más simple, para tratar de entenderlo más fácilmente. ¿Bien? ¿Cuál es el universo más simple? El universo unidimensional. Una sola dimensión. Cambio de las cosas en una sola dimensión. ¿Qué fue lo que hicieron con la pelota? Finalmente, ¿no? La pusieron en el suelo, se movió, aunque al principio se movía en un plano. Los vi que arrancaban la pelota para allá y se iba para allá. Entonces, ahí estaban moviéndose en un espacio bidimensional. Afortunadamente no había alguien que tratara de rodar la pelota y rodara para arriba. No sé, ¿hubo algún caso? Si no, entonces hay que publicarlo. Si hubo, hay que publicarlo. Quizá encontramos la antigravedad. No, eso es cosa todavía de ciencia ficción. Bien, entonces vamos a ver un experimento. Vamos a ver lo primero aquí. Otra vez espero que esta cosa no se pasme. Luego le da por pasmarse. ¿Qué es el cambio de posición de una pelota en un sistema, en un espacio, en un universo unidimensional? Que no más que la canaleta de la pista. Eso lo hablé de la clase de la pasa. Bien. Vean el tiempo en el que empieza. Bueno, aquí es interesante porque inicialmente establecimos este como nuestro sistema en el cual, nuestro universo en el cual la pelota iba a rodar, la partícula iba a cambiar de posición, y establecimos aquí el origen. Usamos incluso ya un sistema de unidades, el sistema de transporte de unidades, el sistema MKS, usamos el metro como unidad de longitud, y el segundo, porque vimos el cambio de tiempo aquí, como unidad de tiempo.
Sin embargo, en el momento que quisimos hacer el experimento, pasó lo siguiente. Lo voy a regresar. Miren cómo atraigo la pelota con la mano. ¡Magia! Vean la marca del tiempo. ¿Sí? En el caso de este video. Podemos empezar a medir a partir de aquí. ¿Por qué? 16 minutos con 36 segundos podría ser mi tiempo cero. Yo lo establezco arbitrariamente. Alguien diría, ¿por qué no tomar como tiempo cero el 0.002.00 de esta grabación? Porque sería echarse toda la clase y qué. No, lo que nos interesa es ver el cambio de posición de la pelota en el sistema unidimensional. Y podemos aprovechar que accidentalmente, además, coincidió el segundo 36, el cambio del segundo 35 al segundo 36, porque fíjense, ahí estamos en 16 minutos 35 segundos, ¿correcto? Todo esto sucedió en el segundo anterior a el paso de la pelota por... Puse marcas en el pizarrón cada 10 centímetros. Coincidió prácticamente con el paso de la pelota por la marca de 20 centímetros respecto al sistema de diferencias arbitrariamente pintado en el pizarrón. Entonces también, para fines de entender cómo cambia una pelota de posición en una canaleta de un pizarrón, puedo cambiar mi origen, que no sea el origen que había pintado originalmente, sino que puede ser la marca que en el sistema planteado inicial sería de 20 centímetros. Y hagámoslo entonces aquí una vez. Consultamos la pantalla, usamos el pizarrón, vamos a tratar de limpiar un poco para que no haya mucho ruido. Afortunadamente lo que pinté antes no se interpone. La pelota entonces está aquí. Es una pelota de squash. De hecho es esta pelota. ¿Sí? La misma pelota que está aquí. Por supuesto se ve más chiquita porque la proyección. Yo me veo más chiquito porque la proyección, no porque haya yo crecido de intenso para acá. ¿Bien? Una pelota de squash. Entonces este va a ser el origen. O cero. Les dije, en el pizarrón, en aquella ocasión, pinté marcas cada 10 centímetros. Bueno, aquí no son de cada 10 centímetros. Si los mido con mi flexómetro, en la realidad estas marcas son de 7 centímetros, no menos, 6 y medio. Bueno, pero voy a usar el sistema que se está proyectando. El dispositivo aquí. Entonces, aquí sería el cerro, aquí serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro 10, 1 metro 20, 1 metro 30, ¿correcto? ¿Tiempo? ¿Dice 16, 36? No, el tiempo que yo voy a manejar aquí va a ser 0, 0, 2 puntos, 0, 0, segundos. ¿Bien? Esto es tiempo. Y esto es longitud. Desde cero hasta, vamos a ponerle un metro. Tenemos 30 centímetros. ¿Cuántos cuadros grabó esta cámara por segundo? En un segundo, ¿cuántas fotos fueron en un segundo? Hay que ver cuántos cuadros, hay que contar cuántos cuadros hay hasta que cambie de 16.36 a 16.37, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Son 30 cuadros por segundo. ¿Les gusta ir al cine?
¿Van al cine con frecuencia? ¿No? ¿Mejor rentan las películas? ¿O las ven en la televisión? ¿O como lo hacen ahora mis hijas, las ven en internet también? Bueno, el cine... ¿Saben cómo se hace el cine? ¿No saben cómo se hace el cine? ¿No saben cómo lo inventó mi tío? Sí, mi tío el pirata, Tomás Alva Edison. Así le digo, Tomás el pirata. Tomás Alva, con V, Edison. De hecho, dicen en la familia que es el que era de la familia. Es un orgullo, inventor del bombillo, del fonógrafo, ¿de qué más? Del cinematógrafo. ¿El bombillo? ¿Sabes lo que es el bombillo? Es una chistosa, ¿eh? El bombillo. Bueno, había un parque que se llamaba el Parque de la Bombilla. Y nada, que ahí mataron a un presidente. Bueno, era un presidente que además traicionó a la Constitución porque se reeligió después de la Revolución. Entonces, la historia no es blanco y negro, no son los héroes y los villanos. Un héroe de la Revolución que luego se... es electo presidente y luego le gustó, como a muchos, y quiso seguir, entonces cambió la Constitución, se religió y por ahí se enojó y en el Parque de la Bombilla. ¿Sí recuerdan quién es? Álvaro Obregón. Se llamaba el Parque de la Bombilla precisamente por el bombillo eléctrico que inventó mi tío Tomás Alva Edison. Le digo que era un pirata porque sí inventó el bombillo, inventó el cinematógrafo. O sea, es prácticamente un... Cabe esta... No es una disgregación mental de mi parte, aunque parezca. No es una desvariación más que se dan de las más que habrá a lo largo del curso. El cinematógrafo fue inventado por Tomás Alva Edison en el siglo pasado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Juntando imágenes, fotografías, ya existía la fotografía desde antes, en secuencia del objeto real en movimiento. Podría ser un obrero, por acá hay otro. Podría ser un gato, o un perro, ahí está con mayor detenimiento el gato. Incluso hasta se empezó a hacer investigación científica respecto al movimiento, en física, respecto al movimiento de las cosas. Se ponía un sistema de referencia en el fondo y se tomaban fotografías del gato corriendo frente a ese fondo. Luego se toman las imágenes y se ponen en secuencia. Igual que hicimos con este video, nada más que esto ya está digitalizado electrónicamente, bla bla bla. Pero antes eran foto, se pegaba. Y la cámara decía así funcionaba. Abría el obturador muchas veces en el menor tiempo posible. El problema es que si abre de más, si cada vez que abre una foto, abre foto. Si son demasiadas fotos en un tiempo determinado, ¿qué pasa? La cámara lenta en realidad es una cámara rápida en cuanto a cuántas veces abre el obturador como unidad de tiempo. En cambio, la cámara lenta sería aquello que se abre y sale todo movido. ¿Bien? En el cinematógrafo inventado por Tomás Alva Edison, ¿cuántas fotos iban por unidad de tiempo segundo para que se viera como un movimiento real, natural, ¿sí? No como esas películas mudas de la década de los 20s que se ven, ¿sí? Lo que varía y por qué se ven así cuando las transmiten ahora es porque la secuencia del número de imágenes por unidad de tiempo no es el mismo cuando se hicieron. El cinematógrafo que hizo Tomás Alva Edison, y todavía el estándar que se sigue usando hoy en día, más de 100 años después, son 24 fotos
por segundo. Se llama 24 cuadros por segundo, 24 CPS. O sea, 24 cuadros por segundo sería escrito en forma física apropiada, ¿correcto? ¿Bien? Eso es el cinematógrafo que vemos en el cine. Sin embargo, el video, la televisión también funciona igual. Lo que varía es cómo captura las imágenes. Las captura no en una... Esto se hacía en una película... Una película de celuloide. ¿Sí? De hecho, también la fotografía original se hacía en vidrio. En un vidrio, una placa de vidrio, se ponían reactivos químicos, los cuales eran sensibles a la luz, reaccionaban con la luz y entonces se veía una imagen. En cine funcionaba igual, nada más que en lugar de usar vidrio, imagínense, para hacer una película con vidrio, no. Se usaba celuloide, que era un polímero, se bañaba con esos mismos reactivos químicos y así se hacía una película química. ¿Cómo se llama película? Vamos a ver la película, no vamos a ver la película, vamos a ver la proyección de la película. Es la película y pues ves nada más los cuadritos. Entonces, en el caso de la televisión, varía el número de cuadros por segundo. Las televisiones que llevaron en las primeras misiones lunares, los astronautas de la NASA, tomaban entre 10 y 14 cuadros por segundo. Por eso se ven así las imágenes como medio fantasmales y lentas de las misiones, de la misión, las imágenes de televisión. No las de cine, porque también llevaron cámaras de cine y cámaras fotográficas, pero las imágenes de televisión se ven así de fantasmales por el sistema de captura de las imágenes. ¿Sí? No es porque, no, es que se le engaña que le hicieron, dicen los conspiranoicos. Bueno, entonces varía. Aquí lo que tenemos entonces es un video digital. No importa que haya acabado de captura. Este, en el que vemos que son ¿cuántos cuadros? 30 cuadros en un segundo. Quiere decir que el tiempo que transcurre entre imagen e imagen, el tiempo entre el cuadro 1 y el cuadro 2, el tiempo, el cambio de tiempo, es de 1 entre 30 segundos, o sea, un trigésimo de segundo. ¿Cuánto es un trigésimo de segundo? 1 entre 30. ¿Sí? Es un trigésimo. Entonces podemos medir el tiempo y podemos medir la posición de la pelota en cada cambio de tiempo. Vamos a quitar la pantalla para usar el pizarrón y hacer ahora sí un análisis como a Galileo le hubiera gustado. Sí, lo malo es que no tenía eso. ¿Cómo lo hacía Galileo para poder medir los tiempos en los que tardaba el objeto que rodaba por su plano inclinado? ¿Saben cómo lo hacía? ¿Eh? No, usaba un péndulo para medir el tiempo. Y para poder, como no tenía cámara fotográfica para tomarlo en cada momento y tampoco tenía cámara de cine y mucho menos de televisión, qué menso, ¿por qué no la inventó? lo que hacía era registrar el número de ondulaciones del péndulo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos nuestros fenómenos ondulatorios. Lo relacionaba con el sonido que hacía una campanilla, una campana que había puesto a lo largo del plano inclinado. Entonces era la forma en la que él registraba la posición del objeto cada X ondulaciones del péndulo. Muy ingenioso, ¿no? Para las condiciones que tenía en 1590 y tantos. ¿Sí? 1609 es cuando estudia con el telescopio del cielo. Entonces vamos a ver. Vamos a contar cuántos trigésimos de segundo tarda en llegar la pelota en recorrer los primeros 10 centímetros. ¿Sí? Vamos a ver si se puede. Entonces, aquí estamos en el tiempo cero, decíamos. Déjenme ver, aquí está. Ya perdí el cursor. Esta posibilidad se pasa. Ay, no. Otra vez. No me hagas eso. Ya me lo hizo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa al respecto.
y vamos a seguir por otro lado. Eso pasa con eso. Eso pasa por no usar Apple. El problema es que la Apple no es mía, es de mi mujer. Esta sí es mía. Esta es HP. ¿Sí? Histéricamente perversa. HP. Bueno, ¿saben lo que significa PC? Profusamente cableada. Perennemente compleja. ¿Sí? Esta es una PC. Bueno, vamos a darle aquí una pausa entonces al cuerno. Y vamos entonces a continuar con otro. Luego regresamos a esto. Saquen sus resultados de laboratorio. Por favor. Vamos a hacer esta gráfica, pero para con sus resultados de laboratorio.